Para esta ensalada de habas vamos a necesitar unos 300 gramos de habas peladas, unos 100 gramos de panceta, que en este caso la pedí en trozo. La cociné junto con un pimiento que tenía en la heladera y una cebollita. Cuando ya está transparente, la retiramos del fuego. Lo siguiente es cortar un atado de espinaca o lechuga. Acá corté en rodajas un tomate redondo y una vez que tenemos todo, lo que hacemos es integrarlo. Luego condimentamos con pimienta y sal, aceite, vinagre y es momento de integrar con una espátula o si tu tupper tiene una tapa, se la colocas y mueves de aquí para allá, de aquí para allá y listo, ya lo tenés todo bien revuelto. Ahora sí, la parte más divertida, que es emplatar y acomodar toda la ensalada para que quede muy bonita. Yo lo hice de esta manera y queda una gran montaña en el centro de habas, espinaca, panceta. Hacelo de la forma que más te gusta y nos vemos en la próxima receta. ¡Chau, chau!